Al fin hicimos la modificación del riego, así que ahora tenemos dos hileras, acá hay una y acá está la otra, esta era la original, y le sumamos a cada cantero una más porque nos habíamos quedado muy cortos con una sola por bancal, así que igual este está cerrado ahora, el que abrí recién es el de todo este sector. Ay, qué lástima que ya está cerrada la flor de la ocra. Hasta hace un rato estaba abierta y es hermosísima. Bueno, y acá hay varias ocras listas para cosechar. Bueno, y mientras la huerta se termina de regar, aprovecho y les cuento que empecé a juntar las primeras semillas de esta temporada que está llegando a su fin, que está culminando de alguna manera. Empecé por los girasoles. ¿Se acuerdan aquel girasol que salió en el medio del jardín de forma voluntaria? Bueno, llegó un momento, la planta ya estaba sumamente seca, así que empecé a juntar sus semillas. Miren lo que es esto. No, esto es una obra de arte. Son hermosísimos los girasoles cuando están súper vivos, cuando están así de secos. Ahí estamos. Y estas son de las otras cabezas que fue formando. Miren la cantidad que salieron de una sola planta. Así que ahí empecé con los girasoles. Y seguí juntando de los tomates cherry perita color amarillo, esos que tanto le gustaron a ustedes, que causó como mucho furor. Miren, acá junté un par más que, bueno, sí, seguramente los consuma, pero las semillas sí o sí se van para almacenamiento. Y lo ideal cuando vamos a elegir una planta para guardar semillas es que sea la planta que vemos que mejor se adaptó al clima, que mejor se adaptó a la temporada, la que vemos así como súper productiva, vigorosa, la que no se enfermó, la que no tuvo ninguna plaga, ningún hongo. Bueno, esa, echar el ojo a ver cuál es la planta que queremos guardar semillas para que tenga todo ese material genético. Y en este caso, de todas las que puse, había una que es la que hasta hoy en día sigue sin contagiarse de la aranela roja que atacó a todos, a todas las demás que tenía alrededor. Así que de esa saqué frutos, que ya deben ser los últimos, igual sigue dando, pero tengo miedo que en cualquier momento se contagie. Pero bueno, la veo ahí como súper fuerte, así que junté todos estos tomatitos. Para guardar las semillas de tomate, hay un video, uno de los primeros que hice, si quieren lo pueden chusmear, si no se los cuento así brevemente. Lo que hay que hacer es, bueno, cortar estos tomatitos, sacarles la semilla y poner todas esas semillas con la pulpa así como viene
en un tarrito, en un vasito con agua, puede ser tranquilamente un huequito como este, los llenamos de agua y los dejamos ahí estacionados durante 3, 4, 5 días. Eso va a empezar a fermentar, va a empezar a aparecer vida ahí adentro. No se asusten, es lo que estamos buscando. Y a partir de que empecemos a ver como esta generación de hongos ahí, lo que vamos a hacer es lavar esas semillas, vamos a escurrirlas con un colador bajo el chorro del grifo del agua de la cocina. Y ahí van a ver que las semillas van a quedar limpias de toda pulpa. La pulpa se separa a partir de esa interacción con esa vida que se está generando ahí adentro con esos microorganismos. Y las semillas van a quedar totalmente limpias. Bueno, las lavamos bien bien con el colador bajo el agua. Y ahí las pasamos a un platito. No le pongan papel de servilleta porque se les va a pegar. Lo ideal es un papel absorbente duro o si no directamente en el plato. Yo en general los pongo en el plato directamente y las dejamos secar en un lugar que no haya mucho viento para que no se nos huele, pero que se seque bien bien bien, y una vez que estén bien sequitas, ahí sí las podemos almacenar, ya sea en un frasquito de vidrio o en un sobre de papel madera. Lo importante es que una vez que las almacenemos le pongamos el nombre de qué variedad de tomate es y cuándo fue el momento en que las juntamos y en dónde. Ejemplo, hoy 1 de febrero del 2022 en Buenos Aires, y la variedad que es tomate cherry perita amarillo. Y es así de simple. Nos aseguramos de tener esas semillas de tomate que tanto nos gustó durante esta temporada para la próxima, para compartir con amigos, con amigas, con huerteros y huerteras que conozcamos. Así que bueno, eso por un lado. Esas fueron las primeras semillas que empecé a guardar ahora. Y también es algo importante decir que no hace falta esperar a que la temporada empiece a decaer, a que la planta se empiece a poner fea. Cuando vemos que una planta está espectacular, ahí nomás podemos guardar las semillas de tomate sin ningún problema. Puede haber sido en pleno enero. Así que bueno. Y después otras semillas que empecé a juntar, que estaba como muy ansiosa por empezar a recolectarlas, son las de una planta nativa que se llama mariposera morada, que si no han visto el video en el que sumamos plantas nativas, se los dejo acá arriba, justo ahí mostramos, es una de ellas. Tiene unas flores lilas hermosísimas, y bueno, ahora empezó todo el proceso de secado de esas flores, así que fui corriendo a empezar a juntarlas, sobre todo porque es de la misma familia que las lechugas, por ejemplo. Entonces son semillas que se forman como plumerillos y se vuelan con el viento muy fácil, o sea, se esparcen de manera muy fácil. Y bueno, antes de que suceda todo eso, fui, podé la plantita donde estaban esas semillas y las guardé. Y nada, para mí no hay nada más soberano y hermoso en la huerta que empezar a juntar tus propias semillas. Y ni hablar si esas semillas son de plantas nativas, que no se consigue tan fácil en los viveros en general. Los más comerciales no tienen plantas nativas, entonces qué mejor que empezar a compartir semillas o plantines de nativas de nuestra zona con vecinos, vecinas. Así que bueno, nada, esas fueron como las tres que junté en estos días. Más adelante voy a juntar de las berenjenas, seguramente, y de la ocra. Después les voy a compartir todo el proceso porque es diferente. En la berenjena es un fruto inmaduro lo que solemos consumir, entonces necesitamos que un fruto sobremadure, es decir, que se madure del todo. En la planta se va a poner de un color amarillo, medio mostaza. Así que nada, pero bueno, eso fue lo que estuve haciendo estos días, juntando semillas. Igualmente, bueno, lo vieron en el video pasado, tenemos girasoles rojos ahora. Así que vamos a ver cómo se desarrollan esos girasoles rojos. Obviamente vamos a guardar semillas de esos girasoles rojos en su momento. También se los voy a mostrar. Pero bueno, miren cómo está la huerta a esta hora. Bueno, ahora me toca cerrar el que abrí antes y abrir el de los tomates. Estoy regando en general un rato a la mañana y un rato a la tarde. Miren el color gris de del curry, cómo se destaca con el resto. Es re lindo. Y no sé si se llega a apreciar, pues ya es re tarde, pero la cantidad de flores
de pimpollitos que tiene la burucuyá. Es hermoso. No saben la cantidad de mariposas de espejito que están viniendo en estos días. Y miren cómo el melón se fue copando. Se está aferrando de lo que sea. Esta es la verbena y la zanahoria que ya está seca también, miren. Ya están listas para cosechar las semillas de estas. Pero bueno, eso lo voy a dejar para mañana o ya, ¿no? Pues esto es un re laburo. Son hermosísimas. Bueno, pero lo que les quería mostrar es cómo el melón se está agarrando de lo que sea para seguir creciendo. O sea, tiene todo el alambrado y además se aferra de cualquier planta ya a esta altura. Miren los choclos, qué lindos que vienen. Al maíz. Es como que a esta hora todo en la huerta toma otro color. Son, miren, como distintos tipos de verde. Sí, la encuentro como súper hermosa. Y acá tengo mi cuadernito donde fui anotando hoy. Me senté un ratito ahí con el mate y fui anotando cómo me estoy imaginando mi huerta otoño-invierno, lo que hablamos en el video pasado. Si no lo vieron, se los dejo acá arriba. Nada, porque es súper valioso sentarse en la huerta, ver, imaginarnos situaciones, cómo pondríamos las lechugas, las acelgas, los repollos, las arvejas. Así que está bueno tener el cuadernito en la mano e ir anotando y después lo pasamos al boceto del diseño del planito del que hablamos en el video pasado. Bueno, ya no se ve absolutamente nada, creo. Son como las 8 de la noche. Pero bueno, quería hacer este videito para mostrarles cómo viene la huerta, la modificación del riego, contarles lo de las semillas. Espero que ustedes también estén guardando semillas. Si han guardado, cuéntenme cuáles son esos cultivos que quieren compartir en la próxima temporada, lo hermoso y soberano que es esa acción. Así que bueno, gracias por acompañarme hoy y nos vemos en un próximo video. Adiós.